Bueno, ya está con nosotros el doctor Guillermo Nielsen, ya está también con nosotros Santiago Kovalov. Y realmente se están viviendo, como yo les decía, momentos muy difíciles en el Senado. Y Guillermo, yo quería preguntarle, da la sensación que esta ley canje va a ser votada. ¿Cuáles van a ser, a su juicio, las consecuencias de esto? ¿Vamos a entrar en una especie de default eterno? Bueno, las consecuencias van a ser que el gobierno entrante va a tener varios meses de trabajo de enderezar cosas muy importantes y muy fundamentales para manejar el país. Muchas de estas que se están decidiendo con esta ley combo, porque habla de un canje, habla de este cambio de domicilio y fundamentalmente de cambio del agente de pagos y fiduciario de los tenedores, que me parece que es un error muy grande, muy grande. Creo que la ley, tal como está en muchos aspectos, está escrita con un analfabetismo financiero importante, que no está a la altura de las necesidades. Es para asustarse lo que usted dice. ¿Cómo? Es para asustarse lo que usted dice. Sí, porque no está a la altura de las necesidades de una economía como la economía argentina. O sea, no podemos estar con esta situación donde una ley mata al cartero, porque en definitiva está haciendo eso, cuando el cartero tiene un rol muy importante y muy específico, muy difícil de reemplazar en el sistema. Hay algo que no tiene nada que ver con esto, pero usted sabe, todos alguna vez han escuchado, que hay acciones de empresas argentinas que cotizan en New York, los ADR, los Depository Receipts. Bueno, el que maneja esto es el Bank of New York. Al cual hemos desplazado. Al cual se lo desplaza, a mi modo de ver, en una forma bastante discutible. Porque lo que hace la Argentina es crear un ámbito con sus bonistas. Y ese ámbito exige varias cuestiones del fiduciario. Uno de los rasgos distintivos fundamentales es la independencia. Es la independencia, no puede ser el fiduciario del país. ¿Por qué? Porque el fiduciario es el que declara cuando un bono está en default. El fiduciario, frente a una asamblea de bonistas, puede pedir la aceleración y retrotraer absolutamente, hacer presente toda la deuda. O sea, hacer colapsar a toda la deuda que tiene ese país, por ponerlo en términos generales. No puede ser Nación Fideicomisos, que es 100% propiedad del Estado argentino. Por eso, y además que no tiene ni cómo empezar. Cuando lo anunció la presidenta, reiteraba, es seguro, es Fideicomiso Nación, es seguro. Cuénteme, ¿hoy quién no cobra? ¿Ese 94% de acreedores está cobrando? Hoy hay una galleta muy grande. Básicamente, el centro de la galleta es legislación New York. A partir del fallo están obturados la distribución de los fondos. Pero tampoco han cobrado los bonos legislación Reino Unido, que se pagan en euros en otras plazas. Y ahí hubo un error del juez. El juez tiene elementos absolutamente criticables, esto no hay ninguna duda. Pero justamente, si se hace el esfuerzo de mandar una ley, debería ser una ley para solucionar el problema, no para crear 5 problemas adicionales. Y yo siento que es esto lo que está pasando. Lamentablemente está desfasada con lo que tiene que solucionar. Con toda esta incertidumbre, esto nos pega bien de cerca, puertas hacia adentro, ¿no? Absolutamente. Absolutamente en momentos en que es notorio, porque pega en lo cotidiano, la desaceleración de la economía argentina. La avidez por salir del peso, como lo muestran las ventas de dólares oficiales de estos 3 días, que son récord. O sea, hay un estado de situación donde el default, evidentemente, y el manejo, yo diría, no el default, sino la forma de manejar el default, donde no se ve la búsqueda de una solución, evidentemente está creando tensiones muy grandes en la sociedad argentina. Ahora, Nielsen, usted ha dicho que el desplazamiento del Banco de Nueva York es un hecho negativo. Sí. Y en las últimas horas se ha hablado de que se quiere expulsar o algo así de la Argentina al Citibank. Sí, ese es un rumor.
es un apriete, pero... No, es interesante el punto que usted hace, porque el Citibank está en fuego cruzado. Por un lado, está acusado por los holdouts, que el gobierno llama fondos buitres, los abogados de ellos están acusando al Citibank de estar en una maniobra junto con el gobierno argentino. Y el gobierno argentino está acusándolos de no hacer lo suficiente y que le sacarían la franquicia para operar en Argentina. Es todo un desaguisado. Acá lo que sería necesario es serenar los ánimos, pensar, usar la cabeza con serenidad y realmente ir a la búsqueda de las soluciones, no a escalar en agresiones y en cuestiones que son absolutamente disfuncionales. Que eso es lo que ha elegido el gobierno. Sí. Tema que el tiempo pasa. No. Y el año próximo. Bueno, o el yo les digo año... una cosa. El tiempo pasa y el tiempo no es neutral en esto. Claro. La creencia, ni acomoda las cosas. Las desacomoda más. Claro. Y eso nos tiene que inquietar a todos, porque lo que tenemos es una creencia que tiene una tasa de crecimiento de aproximadamente el 22%. Es un taxi que va a seguir andando hasta que se pare, más allá de los errores que tiene el fallo, más allá de los errores que tiene el sistema financiero internacional, que no los vamos a solucionar ni en 2 ni en 3 años, ni a través de Naciones Unidas, más allá de todo eso, acá hay algo que a los argentinos nos va a costar muy caro. Y ya nos está costando caro, porque no es el precio de los bonos, es la falta de dólares. Es la falta de dólares en industrias claves, es la falta de dólares en insumos claves, y es la falta de dólares para crecer, porque la Argentina necesita importar. Las importaciones en Argentina mayoritariamente son complementarias de la producción local. Entonces, si no hay importaciones, es muy difícil que crezca el producto. Y hoy hay empresarios medianos que te dicen, mirá, yo tengo que comprar dólar futuro, 9 pesos y algo. No. Y siempre estoy desencajado y necesito importar, no tengo dólares por parte del central. No. Y chiquitos, y es peor, hablando. Y es peor. Se está en la práctica profesional cotidiana, nos encontramos muchas veces con empresarios que están siendo empujados para mantener en vida a sus empresas a hacer transacciones non santas. Ajá. A entrar en cuestiones, en variantes de contrabando, que son extremadamente negativas para una sociedad. Por ejemplo, lo que pasa con los precios cuidados en los supermercados. Cuídame esto y te dejo importar de China lo que quieras. No, pero no digo... Por ejemplo. Digo cuando no dejan y hay que entrar por la vía ilegal. Sí. O sea, yo me estoy refiriendo Entiendo. A eso. Nilsen, usted lo conoció mucho al juez Griesa, obviamente fue nuestro... Digamos que me tuve que dedicar a conocerlo y a interpretarlo. ¿Qué estará pasando por la cabeza de Griesa? Porque él insiste en abrir espacios de negociación, no ejecutar. Bueno, evidentemente esto que se está haciendo en lenguaje de barrio, le están queriendo mojar la oreja. Un país que le quiere mojar la oreja a un juez de Manhattan, o sea, hay que procesar esto, ¿no? ¿Quién se beneficia en medio de esta situación? Holdout que espera. Nadie. Porque no. Si el taxi sigue. Yo creo que nadie se beneficia, que hay una enorme destrucción de riqueza. Pero los que sí tengo muy claro es que los más perjudicados somos los argentinos. New York sigue funcionando, se siguen haciendo emisiones, hoy estaba revisando justamente antes de venir, este año, ya hasta ahora, hasta el primero de septiembre, hubo 680 emisiones de deuda en New York. Aquellos que piensan que a raíz del juicio y de la posición del juez Griesa, New York entra en declinación, no saben de qué están hablando. O sea que en este momento se está perdiendo una oportunidad el Congreso de decir, cuidado que estamos en esta situación. Sí. Y por necesidad de los senadores en cuanto a la economía de sus provincias, dice sí. Sí, no sé por qué, pero bueno, dicen que sí. ¿Cuál es su opinión del proyecto presentado por Massa? No, por el Frente Renovador. El proyecto presentado por el Frente Renovador me parece que lo primero que hay que hacer es una lectura política, más allá de la lectura técnica, que por supuesto la podemos hacer. Lo que está diciéndole Massa al conjunto de la sociedad argentina es que él tiene el equipo técnico
para manejar constructivamente un tema tan espinoso. Esa es la primera lectura y la más importante, me parece que sí. Tenemos que hacer. El proyecto en sí tiene varios aspectos muy, muy interesantes. El proyecto oficial se ha limitado a copiar la posibilidad de emitir o de hacer un canje con legislación francesa, que tiene ciertas peculiaridades que tampoco son cosas que vayan a definir el futuro del mundo financiero internacional. Pero bueno, tiene algunas ventajas en cuanto a la exclusión de los holdouts, al tratamiento impositivo de los holdouts, etc. Pero el proyecto de Massa me parece que fundamentalmente debe ser leído como una manifestación de capacidad técnica que va a ser necesaria, indudablemente, para enderezar el país, muy notoria. Creo que se la han dejado picando en la cancha. Guillermo, ¿cuánto le preocupa el tema de las reservas del Banco Central? Sí, me preocupa como parte de un problema mayor. Creo que es un indicador más de todo esto. La Argentina debería estar en los 80.000, 90.000 millones de dólares de reservas. Pero si llevamos 2 años y medio haciendo política económica, mirando el zócalo, en lugar de levantar la vista, lo que tenemos es que estamos perdiendo reservas en forma muy acelerada. ¿El mundo tiene dinero para invertir? ¿Hoy hay dinero en el mundo? En el mundo sobran dólares para invertir. En el mundo faltan inversiones, faltan oportunidades de inversión importantes. Realmente lo que ha perdido la Argentina en estos años es un crimen importante. Cambiando la tendencia y el panorama, pueden venir esas inversiones. Sí, por supuesto. No. Y desde ya, fíjense lo que pasa con los bonos. Los bonos siguen sostenidos. Los bonos siguen sostenidos. Hay, en esta semana que pasó, o que estamos a mitad de semana en realidad, en New York, los principales fondos que están invertidos en bonos argentinos están trabajando, esto es importante, esto es información, están trabajando para evitar una aceleración de los bonos par. O sea, la aceleración que implica que se caiga a fin de septiembre. Sí, septiembre, 30 de octubre con los 30 días de plazo adicionales, etc. Bueno, los principales fondos que tienen no solo inversiones en bonos argentinos, pero también en YPF, y en bancos argentinos, etcétera, que tienen una apuesta fuerte en favor del país, están tratando de armar una mayoría que pueda bloquear la aceleración del bono par. Claro, esto se va a mantener hasta enero. En estos fondos hay una creencia en que la Argentina realmente tiene un problema de cláusula RUFO, que impide hacer una oferta hasta fines de año. Si esto, si no hay una acción muy clara del gobierno en enero, me parece que toda esta vocación constructiva que se ha puesto de manifiesto esta semana corre el riesgo de tener un efecto boomerang, ¿no? Guillermo, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos con Santiago Kozlov. Thank you.